Los ciclos anuales en los diversos ecosistemas influyen directamente en todos los seres vivos. Uno de los espectáculos más bellos que podemos contemplar en la naturaleza aún es poder ver nuestra fauna ibérica en libertad. El buitre negro es el ave más grande de España, pudiendo llegar a tener una envergadura de más de 3 metros de longitud. Sus colonias se encuentran básicamente en dos tipos de hábitat: los bosques mediterráneos o pinares y los subalpinos del sistema central. Construye sus nidos en las copas de los árboles, en las zonas boscosas, pero no muy densas. El aumento más significativo de esta especie en peligro de extinción se ha producido en los parques naturales de Andalucía. Andando con sigilo en el bosque o esperando con paciencia en las mesetas, la fauna ibérica nos sorprenderá de muchas y variadas formas. Otro atractivo animal que podemos encontrar en nuestros bosques y campos, incluso cerca de las ciudades, es el jabalí. El jabalí se adapta a todo tipo de hábitats siempre que disponga de una mínima cobertura y alimento. Tiene un comportamiento muy sociable y se desplaza normalmente en grupos como mínimo de 3 a 5 individuos. Compensa su mala vista con un olfato muy desarrollado que le permite detectar el alimento o identificar enemigos a más de 100 metros de distancia. El oído es otro de los sentidos más desarrollados de este animal, pudiendo captar sonidos imperceptibles para el ser humano. Es un mamífero de tamaño medio provisto de una cabeza grande y alargada. El color de la capa o pelo es muy variable. Esta especie durante el día es normalmente sedentaria, pero cuando llega la tarde o comienza la noche, pueden recorrer distancias muy considerables. En el bosque utiliza casi siempre los mismos caminos para efectuar sus correrías. Nuestro buen amigo el jabalí se mantiene en el bosque buscando alimento entre las raíces, tubérculos o frutas caídas de los árboles. Este animal no desdeña ningún bocado, incluso los cadáveres de otras especies le pueden servir de alimento. Siempre tienen a mano su charca, río o acequia preferida donde irán a tomar un baño.
Los baños de barro desempeñan un importante papel en la ecología de esta especie, al considerarse que estos tienen varias funciones. Con el baño aseguran una regulación térmica. Además, se cree que influye en las relaciones sexuales, porque en la época de celo solo se bañan en las charcas los machos adultos. También con el baño se desparasitan y sirve para marcar el territorio en los árboles. El jabalí no es una especie en extinción, sino más bien es considerada por algunos como una plaga. Pero observar a estos animales en estado salvaje es un lujo que no debemos perder.